la fiesta del pueblo de Dios. Beberemos tu pan, signo de comunión, beberemos tu vino de amor, y a la vez sellarás con nosotros, Señor, una alianza que viene de Dios. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta del pueblo de Dios. Es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté en esta tarde con todos vosotros. Pues es la fiesta de este pueblo de Dios que se reúne para celebrar lo más grande que tiene aquí en la tierra, que es la Eucaristía, porque es donde nos vamos a encontrar un día más con el mismo Cristo, el que se entrega por nosotros, el que ha predicado el Evangelio, el que nos acerca hasta nuestro Dios, que nos ama infinitamente, y el que hoy, en este domingo, nos pide que no nos quedemos solamente en las normas y las leyes humanas más externas, rutinarias, sino que busquemos de verdad hacer aquello que brota del corazón, como la salvación de todos los hombres brotó del corazón de Dios. Pues así nos disponemos a celebrar estos sagrados misterios. Ofrecemos la Eucaristía por nuestra hermana difunta Gloria y abrimos nuestro corazón para que el Señor lo limpie de todo aquello que impide al hombre y a cada uno de nosotros a poder dar un buen testimonio de nuestro Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Siempre Dios nos perdonará, Dios nos perdonará, siempre Dios nos perdonará. Dios nos quiere tanto que perdonará siempre a cada uno de nosotros. Quiere un corazón tan grande que aunque nos portemos mal, nos perdonará. Dios nos perdonará, siempre Dios nos perdonará. Dios nos perdonará, siempre Dios nos perdonará. Y porque sabemos que Dios siempre está dispuesto a ese perdón y a esa misericordia, lo alabamos y glorificamos diciendo: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que posees toda perfección, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concédenos que al crecer nuestra piedad alimentes todo bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves.
Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. En la primera lectura de este domingo, Dios llama a su pueblo a cumplir los mandamientos que él ha dado y a no añadir cosas innecesarias. Moisés habló al pueblo diciendo: «Ahora, Israel, escucha los mandatos y decretos que yo os enseño, para que cumpliéndolos viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de vuestros padres, os va a dar. No añadáis nada a lo que yo os mando, ni suprimáis nada. Observaréis los preceptos del Señor vuestro Dios que yo os mando hoy. Observadlos y cumplidlos, pues esa es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos, los cuales, cuando tengan noticia de todos estos mandatos, dirán: ciertamente es un pueblo sabio e inteligente esta gran nación. Porque, ¿dónde hay una nación tan grande que tenga unos dioses tan cercanos como el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿Y dónde hay otra nación tan grande que tenga unos mandatos y decretos tan justos como toda esta ley que yo os propongo hoy?» Palabra de Dios. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. Señor, ¿quién puede hospedarse? El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. Señor, ¿quién puede hospedarse? El que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente, el que así obra nunca fallará. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? En la segunda lectura comenzamos a leer hoy la Carta de Santiago, que escucharemos durante algunos domingos. La Carta de Santiago es toda ella una llamada a vivir y comportarnos de acuerdo con la fe que profesamos. Lectura de la Carta del Apóstol Santiago. Mis queridos hermanos, todo buen regalo y todo don perfecto viene de arriba. Procede del Padre de las luces, en el cual no hay ni alteración ni sombra de mutación. Por propia iniciativa nos engendró con la palabra de la verdad, para que seamos como una primicia de sus criaturas. Acoged con docilidad esa palabra, que ha sido injertada en vosotros y es capaz de salvar vuestras vidas. Poned en práctica la palabra, y no os contentéis con oírla, engañándoos a vosotros mismos. La religiosidad auténtica e intachable a los ojos de Dios Padre es esta: atender a huérfanos y viudas en su aflicción y mantenerse incontaminado del mundo. Palabra de Dios. Entonces sí, ay, aleluya, aleluya, el aleluya de mi Dios. No hay aleluya si no hay cambio en mi ser, no hay aleluya
si no hay cruz en mí yo, no hay aleluya. Sin cruz, clavo y lanzada, entonces sí, hay aleluya, aleluya, el aleluya de mi Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Pues habiendo terminado en estos domingos pasados ese discurso del pan de vida en el Evangelio de Juan, volvemos al evangelista de este año, a Marcos, y lo hacemos escuchando una vez más de Jesús cómo su tarea, su intención en la predicación, en la enseñanza, en el estar con aquella gente, es para que demos ese salto, y ese salto de pasar de lo que muchas veces nosotros tenemos como norma suprema, que son esos preceptos humanos, y empecemos a vivir el gran precepto que Dios, a través de Jesucristo, trajo y nos dejó, el precepto del amor, y un amor incondicional, y un amor que no se pliega a los intereses particulares de nadie ni del mundo. Un amor que va a hacer posible que incluso todas aquellas tradiciones a las que muchas veces nos aferramos, como nos decía el Evangelio, no dejen de ser solamente eso, rutinas que hemos ido aprendiendo, pero que realmente quedan vacías de contenido, porque no terminan de transformar el corazón del hombre para poder salir al mundo a decirles, no tanto con la palabra, sino con nuestras obras, aquello que de verdad creemos. Los judíos, y bien lo sabemos por la historia, ellos entendían, y lo hemos escuchado en la primera lectura del libro del Deuteronomio, que el cumplimiento de cualquier tipo de norma
que había venido dada por Dios, pues a través de los profetas, era la manera de encontrarse con Yahvé, con Dios, y era la manera de agradar a Dios. Pero muchas veces se quedaban simplemente en eso, en el ritual de cumplir las normas. Cuando Jesucristo hoy nos habla, nos dice cómo las cosas no hay que hacerlas simplemente porque estén mandadas. Las cosas hay que sentirlas. Y yo os preguntaría a vosotros, ¿alguien os obliga a vosotros a amar a vuestros hijos? Es una norma que está establecida, ¿no? Hombre, entre la familia, ¿cómo no nos vamos a querer? Pero ¿alguien os obliga? No, es vuestro corazón, porque eso es lo que brota de dentro, eso es lo que sentís. Y ese amor que podéis profesar a vuestros hijos no es algo rutinario, sino es algo en lo que va toda vuestra vida. Y ahí es donde vais demostrando cómo el amor está muy por encima de las cosas. A los hijos, por poner este ejemplo, no se les quiere más porque se les dé más cosas, porque se les consientan más cosas. A los hijos se les quiere más cuando esos padres están plenamente entregados y van creando en ellos esos valores que calan en el corazón y después brotan en obras. Pero Jesucristo nos dice hoy en el Evangelio que este pueblo me honra con los labios, dice, pero su corazón está muy lejos de mí. Pues hoy le tenemos que pedir al Señor precisamente lo contrario, que aunque nos que tengamos que quedar mudos y no podamos profesarlo con nuestros labios, pero que nuestro corazón esté muy cerca del Señor, que siempre tengamos esa presencia de Dios en nuestra vida, que el culto, como puede ser la Eucaristía, como puede ser cualquier acto litúrgico, como puede ser cualquier oración que hagamos en casa, decía el Señor, dice, que no sea vacío, porque si son cosas que hacemos por hacer, estamos perdiendo el tiempo. Pero si eso me va a ayudar a después que mi obrar en la calle, mi obrar en la familia, mi obrar en el trabajo, mi obrar con los amigos, mi obrar en el verano, en las vacaciones, si eso me va a hacer dar testimonio de Dios, entonces ese culto estará lleno, porque tu corazón estará lleno no de cosas, sino lleno de Dios y de ese precepto que no son normas de los hombres, sino que es el precepto del amor, aquel precepto que Jesús nos dejó cuando celebraba aquella Eucaristía en aquel primer Jueves Santo, y que nosotros hoy la volvemos a actualizar, a traer aquí en el altar del Señor, para que de verdad nos conceda ser esas personas que, escuchando a Dios, entendiendo a Dios, le profesemos con los labios, pero sobre todo con nuestras obras. Y juntos hacemos ahora la profesión de nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. De allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Y presentemos ahora nuestras oraciones al Padre por toda la Iglesia y por el mundo entero. Oremos diciendo: escúchanos, Padre. Para que la Iglesia y todos los que la formamos vivamos nuestra fe de forma coherente y seamos así testigos creíbles
e interpeladores ante el mundo. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que cada vez haya más jóvenes dispuestos a seguir a Jesús en el ministerio ordenado o en la vida consagrada. Oremos. Escúchanos, Padre. Para los que viven del turismo puedan recuperarse este verano de toda la crisis que nos ha traído la pandemia. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que crezca en todos y especialmente también en todos los cristianos la conciencia ecológica que nos conduzca al cuidado de la creación. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que lo que estamos aquí reunidos celebrando la Eucaristía encontremos en nuestra fe el alimento y la fuerza que iluminen el camino de nuestra vida. Oremos. Escúchanos, Padre. Escucha, Padre de misericordia, nuestra oración y no nos dejes nunca de tu mano, por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que esta ofrenda santa nos alcance siempre tu bendición salvadora, para que perfeccione con tu poder lo que realiza en el sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida, único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor,
fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús, el Señor. Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús, el Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida hoy aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de gloria y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y lleno de alegría por ser hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con las palabras que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro,
estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Nos saludamos deseándonos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo.
Buenas tardes. Soy Sor María Luisa de las Hermanitas de los Pobres de la Comunidad de Málaga, donde tenemos una residencia con 60 ancianos. Nuestro único apostolado son los ancianos pobres o con pocos recursos. No tenemos ayuda del gobierno ni renta fija, porque nuestra fundadora lo quería así. Quería que fuéramos pobres con los pobres. Y eso es lo que venimos haciendo, se viene haciendo desde hace más de 200 años que existe la congregación. Las hermanitas salimos a pedir a la calle. Hemos vivido siempre de la providencia y hasta hoy pues nunca nos ha abandonado. Y estamos seguras que hoy tampoco nos abandonará. Sabemos que los tiempos son difíciles para todos. Lo hemos pasado mal. Nosotros, gracias a Dios, el COVID no ha entrado en nuestra casa, pero económicamente pues lo hemos pasado mal. Y es por eso que estamos aquí hoy, para pedir ayuda. Como le digo, los tiempos son difíciles para todos, pero las gotitas de agua llenan el vaso. Una gotita de uno, una gotita de otro. Hoy estamos seguros también que la providencia se manifestará a través de ustedes y nosotros les quedamos ya muy agradecidos por lo que harán por nosotros y les aseguramos de nuestra oración. Nuestra fundadora decía, es una obligación rezar por nuestros bienhechores, porque ¿qué haríamos sin ellos? Al final de la Eucaristía estaremos dos hermanitas en la puerta y un miembro de la asociación Juana Jugán, para darle algunos folletos y para recoger su donativo, si es posible. También, por aquellos que no han traído dinero, pues tenemos con nosotros un datáfono. Por aquellos que quieran y pueden ayudarnos, pues pueden pasar la tarjeta. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Oremos. Saciados con el pan de la mesa del cielo, te pedimos, Señor, que este alimento de la caridad fortalezca nuestros corazones y nos mueva a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Y nos despedimos de nuestra Madre. Una tarde tranquila, como un suave atardecer, era tu vida sencilla. En el pobre Nazaret y en medio de aquel silencio, Dios te hablaba al corazón. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Enséñanos, Madre buena, cómo se debe escuchar al Señor cuando nos habla en una noche estrellada en la tierra que dormida hoy descansa en su bondad. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Podéis ir en paz.